un ratito vamos a estar firmando un convenio de acuerdos de IFLA y la Biblioteca del Congreso de la Nación y el país de Puerto Rico para justamente sumarse a la red internacional de bibliotecas parlamentarias, una red internacional que tuvo su sede el desarrollo a Argentina, le tocó ser anfitrión en el mes de noviembre, si no me falla la memoria. Y de ahí surgió justamente esto que estamos poniendo a debate en este momento, que es la necesidad y la oportunidad de crear una red federal de bibliotecas parlamentarias para la Argentina. Pasamos al punto 2 del temario. Diputado Juan Martín, proyecto de ley declara ese monumento histórico nacional al conjunto Parque de la Constitución Nacional, sito en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe. Este proyecto no es un proyecto únicamente de sentido regional, ni de la ciudad de Santa Fe, ni de la provincia de Santa Fe, sino que tiende justamente a rendirle homenaje a ese conjunto patrimonial que hoy, a la vera de uno de los brazos del río Paraná, le rinde homenaje a la Constitución Nacional.